Bienvenido, bienvenida a la review completa de Minecraft 1.19. En este video encontrarás todos los cambios de esta nueva versión, pero serán explicados de una forma práctica, sencilla y siguiendo un orden natural. No haré una sección de bloques por un lado y otras de ítems, para que luego en la sección de biomas tenga que volver a nombrarlos. Esa mecánica antigua de reviews creo que ya quedaron obsoletas. Aquí tendrás todos los cambios explicados por temas. Cuando estemos en el bioma de Manglar, te hablaré del bioma, pero también del nuevo árbol, con todo lo que nos brinda su nueva madera. Hablaremos del barro y claramente de las ranas, y así con cada tema, como las Assassin Cities, mobs, etc. Para que esto sea más sencillo para ustedes, se creó este menú. El mismo también está en la descripción. En él podrás ver tanto las secciones de este video, como también podrás ir a través del desglose del tiempo, donde desees. Ya sea que la quieras ver de apartes, porque quieras repasar un tema, o quieres ver directamente un único tema. Igualmente te aconsejo que mires esta review desde el principio hasta el final, sin adelantar nada, porque todo está pensado con un cierto criterio para que lo entiendas paso a paso, dando por entendido que ya sabes lo que se explicó anteriormente. Desde ya, muchas gracias por elegir este canal para informarte sobre Minecraft. Deja ahora tu like y suscríbete con campana para no perderte de futuros videos. Y sin más preámbulos, comencemos con esta review. El bioma de Manglar. En Minecraft 1.19 tenemos un nuevo bioma, el cual es una variante del pantano. Es posiblemente el bioma más frondoso de Minecraft. El nuevo árbol de Manglar está por todos lados, haciendo por un lado que sea más difícil de atravesar, tanto en bote como caminando, y por otro, que sea uno de los más difíciles también, dado que los mobs hostiles siguen vivos durante el día porque no se queman con el sol debido a la gran cantidad de hojas que impiden esto. Aquí se generan peces tropicales, y el color de la niebla debajo del agua es verdosa en vez de amarillenta como en el pantano tradicional. Es uno de los mejores lugares para conseguir abejas, aunque estas no puedan trabajar bien porque a veces se quedan atascadas en las hojas de los árboles. Este bioma cuenta con un nuevo bloque de barro. Aquí aparece de forma natural. Añade un nuevo mob, las ranas y también un nuevo árbol. Y cada una de estas cosas las analizaremos a continuación. Los árboles de Manglar. Son nuevos de Minecraft 1.19. Estos tienen diferentes formas y tamaños. Sus raíces los despegan del suelo, haciendo que, en teoría, el jugador pueda pasar por debajo en un bote. En la parte práctica esto no sucede. Está compuesto por cuatro cosas: sus propágulos, sus hojas, madera y raíces. Te los explico a todos rápidamente. El propágulo de Manglar es un sapling, completamente diferente al resto. Si este se genera de forma natural, puede crecer solo colgando de una hoja. Si lo colocas vos mismo, esto no pasará, no crecerá. Puedes aplicarle si lo deseas polvo de hueso, y su crecimiento tiene cuatro estadios. Puede ser colocado en una maceta. Las abejas la polinizan, y sigue al jugador que lo sostiene e incluso puede reproducirlas con este nuevo sapling. Puede crecer debajo del agua, y puedes plantar uno, ya en la última etapa, para tener un árbol de manglar de forma rápida. Las hojas de manglar. Es un nuevo bloque decorativo, que tiene una gran curiosidad. Si le aplicas polvo de hueso, esta puede generar un propágulo. Madera de manglar. Esta madera es rojiza, ideal para decorar. A este nuevo tronco le puedes quitar la corteza y te queda así. Claramente puedes hacer tablones. Estos tablones desprenden varios crafteos. Estos son losas, escaleras, vallas, puertas de vallas, placas de presión, barcos, carteles, botones, puertas y trampillas. Todas estas no tienen más diferencia con el resto que su color y su forma. Por lo demás, son iguales a sus antecesores. Las raíces de manglar. Es quizás uno de los bloques más interesantes. Puedes colocarle agua adentro para hacer diferentes mecanismos, como una mini granja de cobblestone, entre otras. Puedes con esto absorber el daño de un creeper, por ejemplo, dado que puede ser anegado. Puedes además moverlo con pistones, y queda muy bien para decorar. También puedes llenarlas de barro. De hecho, ya te las encuentras así generalmente en el nuevo bioma. El barro. Esto se puede obtener de dos formas, tomándolo directamente del bioma de manglar o haciéndolo. Esto último es muy sencillo. Le aplicas agua con una botella a un bloque de tierra, ya sea la común, la endurecida o la que tiene raíces. Y listo, tienes barro. También puedes automatizar el asunto. Si con un dispenser le aplicas la botella de agua a un bloque de tierra, en cualquier variante, igualmente funciona. Pero a partir de ahora, esto se pondrá raro, porque la tierra mojada se convierte en arcilla con el barro. Te explico. Si colocas uno de barro encima de un bloque y este mismo tiene una estalactita puntiaguda debajo, esta drenará el barro. Cuando lo termine de secar, se convertirá en arcilla. Hay que aclarar dos cosas más. El barro puede ser sostenido por los Enderman y también es un bloque de construcción. Mira,
Te presento el barro empaquetado. Este se craftea con uno de barro y uno de trigo. Se puede extraer con cualquier herramienta. Si colocas cuatro en una mesa de crafteo, puedes hacer ladrillos de barro. Con él puedes hacer losas, escaleras y muros, que te permitirán hacer todo tipo de construcciones. El barro, cuando es ladrillo, tiene una herramienta asociada, el pico, que ya desde el nivel madera sirve. Y según el tipo de material es la velocidad con la cual lo vas a obtener, siendo más rápido, como es habitual, el de oro, pero es el menos conveniente. Su variante no solo la puedes obtener de la mesa de crafteo, sino que también podrás usar el cortapiedras. Renacuajos. Este nuevo mob se puede obtener desde la mecánica de reproducción de las ranas. Queda como un bloque, aunque este no sea sólido, en la superficie del agua. Este no se puede obtener ni con toque de seda. Una vez que esté en el agua, empezará a crecer y en su última etapa se puede romper, dando la forma final de este mob. Y digo de este mob porque cuando es una rana, en realidad ya es otro mob. El tiempo que tarda a pasar de ser rana es de 20 minutos. Son alimento de los axolotes, tienen 6 puntos de salud y lo puedes poner dentro de un balde. Ranas. Este nuevo mob es el primero en salir del cementerio de los mobs que perdieron en una votación para una Minecon. Su diseño, la verdad, nos hace acordar más a un sapo que a una rana. Existen tres variantes, y lo que hace que tengas una u otra es la temperatura que tenga el bioma donde deja de ser renacuajo. Si nace en un bioma templado, saldrá la rana templada, la que es anaranjada. Si el bioma es de frío, obtendrás la verde, pero si por lo contrario este es cálido, te dará por resultado una rana blanca. Estas ranas solo tienen un cambio de skin, no hacen nada diferente la una a la otra. Las ranas pueden croar, nadar, caminar y saltar. Su salto puede llegar a 5 bloques de altura. Claramente son más rápidas nadando que caminando, y les gusta saltar en drip leaf y en las hojas de lirio. Ellas comen dos cosas, bolas slime, las cuales consiguen ellas mismas si se cruzan con un pequeño bloque slime, o se la podés dar vos para que se reproduzcan, o bien comen magma cube, pero la versión pequeña, los cuales te dará por recompensa un nuevo bloque. El Rana Luz o la Luz de Rana. Es un nuevo bloque que, como explicamos anteriormente, se obtiene alimentando una rana con un magma cube pequeño. Este bloque es apilable y tiene una potencia lumínica de 15, la más grande de Minecraft. Viene en tres variantes, y estas dependen del tipo de rana que se coma el pequeño cubo de magma. Entonces, la templada te dará el ocre, las frías el verde, las templadas el púrpura. Este bloque se puede obtener con la mano y es apilable. El barco con cofre. Sencillamente una de las mejores cosas que le pasaron a Minecraft, porque aparentemente es simple, pero guarda varios secretos. Se obtiene colocando un barco y un cofre en una mesa de crafteo. Este lo puedes colocar en el agua y con él podrás llevar ítems en su nuevo inventario, como si de un simple cofre se tratare. Esto claramente te imposibilita llevar un pasajero en el barco. Una de las cosas más interesantes que tiene es su compatibilidad con el uso de una tolva. Puedes cargarlo de forma automática como descargarlo de forma automática, dejando una tolva encima o poniendo el barco encima de una de estas. Con esto podrás hacer sistema de transporte de ítems y grandes movimientos de artículos. Si te gusta Minecraft en su versión técnica, este nuevo bote te va a encantar. También hay que decir que hay que tener cuidado al romperlo cerca de un piglin, porque él te atacará. Deep Dark. Se agregó un nuevo bioma que solo aparece debajo de la tierra, específicamente entre -1 y -64. En este bioma no pueden aparecer mobs. Es muy similar a la isla de hongos, pero con la excepción del Warden. Él sí puede aparecer, dado que aquí se genera, si obtienes 3 advertencias. En este bioma también se puede generar las nuevas ciudades. Estas aparecen generalmente en -33. Te las presento. Las Ancient Cities. Las ciudades antiguas de Minecraft. Es una de las mejores estructuras de todo el juego. Primero hablemos de su portal. Este claramente no se puede encender. Está compuesto por un nuevo bloque, Deep Slate reforzada, y este no se puede obtener con nada. Pareciera que la historia de Minecraft nos enseña que no es de nuestra dimensión. Debajo de este portal tenemos circuito de redstone. Estos son básicos y la verdad que también muy antiguos. Sirven para que el jugador se inicie la redstone. Siempre debemos recordar que la mayoría de los jugadores de Minecraft no usan redstone. Entonces aquí tienen cosas básicas como el bloque objetivo, si le disparas una flecha, te da una señal de redstone. Hay bloques que pueden conducir una señal de redstone y otros no. Y aunque, como todos sabemos, y lo sabe hasta mi prima que no tiene ni PC ni electricidad y se dedica al cultivo de tres tipos de maíz, acá nadie va a entrar resolviendo el acertijo. Todos entrarán en esta cámara picando. Cuando estés encima, según la forma que tenga el portal, te va a proponer un acertijo para que se pueda abrir la bóveda, ya sea comer,
caminar, etc. Pero insisto, todo el mundo entrará picando. Su diseño es majestuoso. Una calle principal en el medio recubierta de velas. Calles que atraviesan la ciudad con diferentes estructuras. Un excelente loot. Sus pasillos son de lana para invitarte al sigilo y enseñarte esta mecánica. Todo está oscuro. Solo se pueden escuchar las advertencias de los chilladores, porque en este lugar está invadido por lo que yo llamo el organismo Skull. Organismo Skull. Dentro de la historia podremos suponer que este organismo salió en un tiempo muy lejano por ese portal. Él tiene la capacidad de crecer, de darte ceguera, de advertirte y de matarte. Todo esto lo puede hacer a través de los siguientes bloques. Crecimiento Skull. Este bloque es decorativo, es producto de la expansión de este organismo. Él aparece cuando reemplaza a otros bloques. La herramienta asociada es la azada, es como una planta y es estaqueable. Puedes obtenerlo como producto de un catalizador, en un bioma deep dark o en una ciudad antigua. Skull Bane. Es parte del florecer de este organismo. Es quizás la etapa previa a la conquista de un bloque. Y al igual que el anterior, puedes obtenerlo como producto de un catalizador en el bioma deep dark o en una ciudad antigua. El catalizador. Este bloque tiene la capacidad de hacer crecer el organismo Skull mediante la experiencia que suelta una criatura al morir. Eso quiere decir que si no suelta experiencia, no se activa. Y además tengo que aclarar que no funciona con el dragón, aunque este sí suelta experiencia. Se dice que esto lo van a agregar más adelante. Su rango de detección es de 8 bloques. El medio por el cual muere el mob es irrelevante. Si suelta experiencia, el catalizador se activa. Cuando lo hace, inicia una carga burbujeante, que generará a su alrededor todo tipo de bloques, los que ya viste y dos nuevos que son el sensor y el chillador. El catalizador reacciona también a la muerte del jugador y puede almacenar experiencia en su interior. Y ahora en Minecraft tenemos un nuevo bloque con esta característica, pero que lo hace bien, que fue pensado para esto, no como un horno, por ejemplo. Mira lo que puede hacer este bloque. Es impresionante. El sensor Skull. Este quizás sea el bloque más complejo y difícil de usar de Minecraft. Su función es detectar las vibraciones que generan las acciones o los eventos y cuando las detecta, produce una señal de redstone. Se obtiene por un catalizador o encontrándolos en Deep Dark o en una ciudad antigua. La herramienta asociada es la azada. Son emisores de luz y siempre lo hacen en nivel 1, no importa si está activo o apagado. Si ocurre una vibración en un radio de 9 bloques, él se activa enviando una señal de redstone a otro sensor Skull. Claro, que esté en su rango. O también puede ser a un chillador, para que éste aplique una advertencia al jugador o invoque al Warden. Si el sensor está activo, no puede detectar ninguna otra vibración. Y a diferencia de lo que se cree, un sensor Skull es lento. Luego de activarse, tiene un periodo de enfriamiento de un tick. Y la lana es lo que le impide al sensor Skull recibir vibraciones. Con esta, puedes orquestar de dónde vienen las señales y hacia dónde viajarán luego. En fin, es un mundo de posibilidades. La intensidad de la señal de redstone es inversamente proporcional a la distancia que se encuentra la vibración, el recorrido que hizo la misma, siendo una señal de nivel máximo una que se encuentra encima del mismo sensor. Pero su mayor potencial está en la decodificación de las vibraciones a través de un comparador. Si un sensor le colocas un comparador al lado, este puede darte por resultado una señal de redstone específica según el tipo de evento o acción, no por la distancia, no por el lugar, sino por el tipo. El sensor Skull es capaz de interpretar qué pasa a su alrededor. Si una entidad camina por el suelo o rueda en un carro minero, te dará una señal de 1. Si una entidad vuela, por ejemplo un murciélago, te dará una señal de 2. Si una entidad nada, te dará una señal de 3. Si alguien vuela con elitras, te dará una señal de 4. Si una entidad cae desde una altura suficiente para recibir daño, te dará una potencia de 5. Si una entidad, por ejemplo un Enderman, se teletransporta, te dará también una potencia de 5 en la señal de redstone. Cambios en bloques. Si colocas un libro en un atril, si colocas o quitas un disco de música, si se agrega o se quita un artículo de una maceta, si se apaga una fogata o se llena esta de comida, si colocas velas en un pastel, si se inclina una hoja de goteo, si se apaga una vela, si se toca una campana, si un detector de luz cambia, una abeja entra o sale de una colmena, si se agrega o quita cera de un bloque de cobre, si se quita la corteza de un tronco, si se cosecha un arbusto de bayas, te dará por resultado una frecuencia de nivel 6. Si una entidad se salpica en el agua, te dará también una frecuencia de nivel 6. Si un lobo se sacude de agua después de mojarse, también te dará una
frecuencia de nivel 6. Esto, por ejemplo, te puede servir si tenés un lobo en el exterior y este cuando llueva se moja y cuando se sacuda te dará una señal de Rexton. Y con esto podés hacer un detector de lluvias. Si un bloque de nota emite un sonido, también te dará una frecuencia de 6. Ahora, si terminás de beber una poción, si un creeper o una TNT comienza a explotar, si se dispara un proyectil, nos dará una frecuencia de 7. Dar una manzana a un aldeano zombie con debilidad, o sea que es curarlo. O también curar a un lobo domesticado. Si le aplicas uno de hierro a un golem de hierro que esté lastimado, darle alimento a un panda o a varios animales para que se puedan curar, te dará una frecuencia de 8. Pero también, si un proyectil golpea en algo, te dará una frecuencia de 8. Si te comes un trozo de pastel, o si come un caballo, si come un panda, o cualquier animal agarra hierba, o jugador come comida, te dará también una frecuencia de 8. Si una entidad es dañada por otra entidad, te dará una frecuencia de 8. Si se coloca un artículo en un soporte de armadura o se equipa una armadura, te dará una señal de 9. Si usas tijeras para desarmar un cable trampa, si tallas una calabaza con una tijera, si cosechas un panal, si quitas la calabaza de un golem de nieve, si le quitas lana a una oveja, o si cambias una vaca hongo a una vaca tradicional, quitándole los hongos de encima, te dará una frecuencia de 9. Si un devastador ruge, también te dará una frecuencia de 9. Si se cierra una puerta o una trampilla, te dará una frecuencia de 10. Si se apaga una palanca, un botón, un cable trampa, una placa de presión, vuelos todo original de no presionado, te dará una frecuencia de 10. Si un cable trampa se desconecta, frecuencia de 10. Si un dispensador no puede dispensar un artículo, te dará una frecuencia de 10. Si se abre una puerta, una trampilla, te dará una frecuencia de 11. Si se activa un botón, un cable trampa, una placa de presión, te dará una frecuencia de 11. Si colocas un cable trampa, te dará también una frecuencia de 11. Si colocas un bloque, usas un pedernal y acero, o carga de fuego para encender una vela, un pastel, una fogata, o se coloca nieve en polvo en el suelo, tendrás una frecuencia de 12. Una entidad se genera como un elemento, por ejemplo, una pintura o un huevo de generación, o sea, estás usando creativo, también te dará una frecuencia de 12. Aumentar el nivel de líquido de un caldero, ya sea por las estalactitas, el clima o lo que sea, te dará una frecuencia de 12. Si un bloque se destruye, si un Enderman agarra un bloque y si uno de los huevos de tortuga se rompen, te dará una frecuencia de 13. Si un soporte de armadura se rompe, te dará una frecuencia de 13. Si la miel es recolectada en una botella, un líquido se recoge en un balde, la nieve en polvo se recoge en un balde, una botella de vidrio se llena con agua o aliento de dragón, o una saca líquido de un caldero, te dará una frecuencia de 13. Si un jugador enrolla una caña de pescar, la trae, te dará una frecuencia de 14. Si un cofre Ender, barril, caja shulker, se cierra, te dará una frecuencia de 14. Si un pistón se contrae, te dará una frecuencia de 14. Si se abre un cofre, cofre trampa, cofre ender, barril, caja shulker, etcétera, etcétera, te dará una frecuencia de 15. Si un pistón se extiende, te dará una frecuencia de 15. Si se toca el cuerno de cabra, te dará una frecuencia de 15. Si una TNT, un creeper o un cohete de fuegos artificiales explota, te dará una frecuencia de 15. Y si cae un rayo, te dará también una frecuencia de 15. Esto tendrás que probarlos a todos. Y hay un sinfín de reglas pequeñas que debes aprender. Lo más importante es que entiendas que si estás agachado, en sigilo, no te puede detectar y no se activa si tomas leche, para que puedas sacarte el efecto oscuridad que te aplica el chillador. El chillador es cool. Este bloque, como los demás, lo puedes encontrar en Deep Dark, en las Ancient Cities, o bien como resultado de la producción de un catalizador. Este bloque, a través de las vibraciones que le brinda un sensor en su rango, se activa, y también se activa si lo pisas. Cuando esto sucede, grita, y le coloca una advertencia al jugador. Estas advertencias son, insisto, por jugador, y no por chillador. O sea que otros bloques chilladores te siguen acumulando advertencias, no empiezan de nuevo. Cuando el chillador otorga la tercera advertencia, invocará al Warden, y cuando te advierte, puede aplicarte el nuevo efecto de oscuridad. Oscuridad. Minecraft 1.19 añade un nuevo efecto. Él mismo te lo puede aplicar un chillador como el Warden. Este efecto es como la ceguera, pero más leve en todo. Por ejemplo, en su atenuación de la visión, no afecta a los críticos y no te impide que puedas correr. Encantamiento sigilo veloz. Ahora tenemos un nuevo encantamiento, el cual permite moverte más rápido mientras estamos agachados. Pero este encantamiento es extremadamente útil. Es uno de los mejores del juego, aunque al principio no lo parezca. Si corres, saltas y caes agachado, puedes correr pero siguiendo agachado. Está muy bien. Puedes raidear Ancient Cities, puedes hacer puentes en el Elden o en el Nether, ocultar tu tag de otros jugadores sin afectar tu velocidad. E insisto, es de lo mejor de esta nueva versión.
fragmentos, ecos y brújulas de la muerte. En los cofres de las Ancient Cities podrás encontrar los fragmentos ecos. Estos, por su aspecto, se nota que son parte del organismo Skull. Si rodeas una brújula tradicional con ellos, esta se convierte en la brújula de la muerte o la brújula de la recuperación. Este nuevo ítem apuntará hacia donde muera el jugador, ideal para recuperar tus cosas y claramente no tiene utilidad en Minecraft Hardcore. Fragmento de discos y el disco número 5. En los cofres de las Ancient Cities podrás encontrar fragmentos de discos. A estos, con este crafteo, los puedes convertir en el nuevo disco. Él mismo nos relata la historia de un grupo de jugadores, mobs, que se adentraron en las profundidades de las cuevas y en el transcurso se encuentran con el organismo Skull. El Warden. Este es quizás la mayor novedad de Minecraft 1.19, lo que todos buscarán. Este nuevo mob puede ser invocado exclusivamente por un chillador que se genere naturalmente, no los que son colocados por el jugador. Tiene 500 puntos de salud. Su ataque a melee desactiva el escudo y hace 16 puntos de daño en fácil, 30 en normal y 45 en difícil, o sea que saca 22,5 corazones en difícil. Su daño a distancia, el Sonic Boom, saca 6 en fácil, 10 en normal y 15 en difícil, o sea que te quita 7,5 corazones. El ataque a distancia ignora armadura, encantamientos y puede atravesar paredes. Puede aplicar al jugador el efecto de oscuridad. Es inmune al retroceso y a la lava. Si muere, suelta un catalizador y deja 5 puntos de experiencia si cae por la mano del jugador o por la de un lobo domesticado. Tenemos que recordar que el Warden está ciego y lo que hará es, mediante su olfato y oídos y asistencia de los sensores Skulk, matar a todo lo que no pertenezca al organismo. Esqueletos, conejos, zombies, el jugador, un lobo, lo que sea. Tenemos que decir que él es bastante inteligente. Él prefiere rastrear a lo que le parece más sospechoso que a lo que tenga más cerca. O sea que si vos estás más lejos que un conejito, irá primero por ti y luego también matará a ese conejito. Si el guardián está tranquilo por 60 segundos, vuelve a enterrarse y desaparece. Alai. Este nuevo mob se encuentra en los Pillager Outposts. Están encerrados como si fueran un golem, o también lo puedes encontrar en las cárceles de las mansiones. Cuando le entregues un objeto, él dejará de deambular y empezará a buscar. Cuando ve el ítem que le diste, lo agarrará y te lo dará, y volverá a buscar a su alrededor hasta que te lo dé a todos. Seguirá el jugador en un rango de 64 bloques, y buscará objetos en un rango de 32 bloques. Su inventario tiene una única ranura. Este mob puede ser asociado a un bloque de notas, con tan solo escuchar una de ellas. Alai se quedará asociado a este bloque por 30 segundos, y los objetos que busque, en vez de dárselo al jugador, se los dará al bloque. Claramente esto se puede usar para automatizar, colocando tolvas, por ejemplo, en las zonas del bloque musical. Alai no puede entrar en el agua, tiene 10 corazones de vida, es un mob pasivo y puede ser etiquetado y también puede ser atado. Tiene una capacidad de regeneración increíble, un corazón por segundo, y no puede ser dañado por sus dueños, pero sí por otros mobs, por ejemplo. No te olvides que son más difíciles de conseguir que la misma Netherite, así que tienes que cuidar a los Alai. Los nuevos cuadros. En Minecraft Java tenemos 4 nuevos cuadros, que anteriormente estaban en Bedrock, solamente se pueden usar con comandos y están inspirados en los elementos. Cuernos de cabra. Minecraft 1.19 añade cuernos de cabra. Cuando este mob embiste carbón o una mena de cobre, una mena de esmeralda, una mena de hierro, troncos, hielo compacto o piedra, dejará caer uno o dos cuernos. La variante del cuerno es completamente aleatoria. 4 serán entregados por las cabras clásicas, mientras que los otros 4 serán entregados por las cabras locas. Así suenan los 8 nuevos cuernos. Textos Splash. Se agregaron 7 nuevos textos al menú principal, y estos son: grita como un Skull Shrieker, quien dejó salir a las ranas, costillas, equipo Croar, no, Flower Forest, TM Perfume, viernes de sombreros, cambios en bloques,
Aquí verás los bloques que están sufriendo un cambio con esta nueva versión. El stand para hacer pociones, la vaina de cacao, el bloque de portal de Len, el bloque de micelio, el pistón en su variante tradicional y pegajosa, el ahumador y la vara de Len cambiaron ligeramente sus texturas. Las hojas ahora se pueden llenar de agua. Ahora los líquenes los puedes colocar en arena de alma y nieve en altura máxima. Cambios a ítems. En esta sección verás todos los ítems que cambiaron con esta nueva versión. Cambiaron la textura de los barcos. Ahora los andamios son combustible con el mismo poder de combustión que un bambú. Cambió la textura de la gorra de cuero. Cambios a mobs. Aquí entenderás cada cambio que sufrieron los mobs en Minecraft 1.19. El comerciante errante ahora venderá propágulos de Mangle. Cambió ligeramente la textura del Vindicator. Se cambiaron los modelos de los aldeanos zombies. Ahora los loros pueden imitar a los guardianes. Las cabras ahora pueden soltar dos cuernos, y esto se ve en su modelado. Ahora en el Nether, los Enderman y los esqueletos Wither pueden aparecer en niveles de luz que van del 0 al 11. Logros. Minecraft 1.19 añade nuevos logros y modifica otros, y estos son los siguientes. Primero hablemos de los modificados. Ahora, para obtener el logro Tiempo de Aventuras, necesitas visitar también Deep Dark. Para el logro 2x2, se necesita ahora reproducir ranas. Para el logro Cómo Llegamos Aquí, necesitas también el efecto de oscuridad. Ahora hablemos de los nuevos logros. Canción de cumpleaños. Esto sucede cuando una Lai te entrega un pastel en un bloque de notas. Bucket Bucket. Este logro lo obtendrás cuando atrapes un renacuajo en un balde. Se propaga. Esto funcionará cuando mates un mob cerca de un Skull Catalyst. Infiltrado al 100. Si usas el sigilo cerca de un Skull Sensor o el Warden y este no te detecta, obtendrás el logro. Cuando el escuadrón salta de la ciudad, esto lo tendrás cuando obtengas todas las variantes de rana. Con nuestros poderes combinados, esto lo tendrás cuando tengas las 3 luces de ranas en tu inventario. Tienes un amigo en mí, esto lo tendrás cuando una Lai te entregue un artículo. Cambios generales. En esta sección conocerás los cambios generales que trae esta nueva versión. Equipar una armadura usando el inventario ahora reproduce un sonido. La foto del menú principal ahora muestra un manglar. Se agregaron varios temas musicales a Minecraft. Todos son de la autora de Pixstep. Y además se cambiaron los lugares donde se pueden reproducir los siguientes temas. Se eliminó un texto que decía Hola Rusia. Si apretas F3 en Java, se cambió el valor de humedad y ahora ya no tiene la H, sino que tiene una B. Ahora el cofre bonus puede tener madera de manglar. Ahora los pantanos pueden tener ranas. Se agregó el malayo escrito en árabe. Ahora cambió el chat de Minecraft. Está firmado criptográficamente por el jugador y tenemos comandos como los siguientes. Bugs resueltos. Aquí en este listado puedes ver todos los bugs que se resuelven en Minecraft 1.19. Todos estos vienen de versiones anteriores y son específicamente 137. Esta ha sido la review de Minecraft 1.19. De una forma natural y simple, entendiste todos los cambios relevantes de esta nueva versión. Apoya este trabajo con un enorme like. Y si no estás suscrito, suscríbete ahora para más videos sobre Minecraft. Yo sin más me despido, te agradezco que hayas visto la review en este canal y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.